Bueno, justamente coincidimos en que tuvimos que hacer una reunión con los comisarios deportivos el mismo martes viste que sacamos un comunicado para aunar criterios, porque ellos lo veían de una forma y nosotros lo veíamos de De otra. otra. Con mucho más tiempo, con muchas más cámaras, con un Claro. poco de telemetría también, pudimos demostrarle que la maniobra había sido mal sancionada para nuestro punto de vista. Eso fue lo importante, por eso sacamos el comunicado e invitamos a los pilotos que no hayan entendido el comunicado a que Claro, vengan para que se lo pero ahí dijiste expliquemos. una palabra exacta, yo, y vos estás en el tema muy bien, la telemetría, ¿qué pueden mirar en la telemetría? Cuando yo dije, este dudó, levantó, ¿se ve eso o no se ve? Por supuesto, se ve eso, pero igualmente yo creo que, o sea, por eso quería saber la opinión de Rubén, o sea, que le explicara, ya conocía la opinión de la CAF sobre el tema, comunicado por lo que se trascendió, pero bueno, es importante también que en el momento se tomen las resoluciones como corresponde. Yo coincido con lo que opina la CAF, con lo que opinas vos, Pocho, yo creo que todos opinamos lo mismo. Me parece que fue mal sancionado Mazacane, pero bueno, sería bueno que esa sanción tuviera una mayor celeridad para que no ocurriera, porque bueno, lo perjudican a un piloto que después se le complica todo lo que viene por delante, ¿no? Entonces, yo no sé cómo, a lo mejor seguramente lo estarán, Rubén lo estará pensando con su gente para ver si puede tener una comunicación inmediata, porque a lo mejor muchas veces cuando uno está fuera del ámbito, fuera del lugar, más fríamente se ve más claridad, ¿no? Y eso podría ayudar. Sí, Claro. tal cual, yo. Estamos pensando en algo de eso, de estar nosotros en línea, tratando de tener todas las pruebas posibles para que no se tomen sanciones que sean injustas. Nosotros lo que trabajamos en la CAF es para que todos tengan las mismas posibilidades y para todos sea igual. Sí pasan cosas, pasan, todos nos equivocamos en definitiva, pero lo que hacemos nosotros es justamente eso, si nos equivocamos, reconocerlo, cambiarlo y trabajar para que no vuelva a pasar. Así que en eso es lo que Sí, estamos trabajando. Gaby, equivocarse, por supuesto, nos equivocamos nosotros, se equivocan ellos, eso es normal, es parte de nuestra vida equivocarse también, reconocerlo, por supuesto, muy bien, pero el tema pasa porque después los pilotos se ponen nerviosos. Hoy, por ejemplo, lo citaron a Canapino, ¿para qué lo citaron a Canapino? No, justamente la citación de Canapino salió continua con el comunicado Ah. como para que Canapino sepa lo que nosotros pensamos, porque él es el primero que tiene que venir a escuchar nuestra explicación de cómo vemos la maniobra para que sepa cómo tiene que correr, porque la próxima vez va a tener que tomar otra decisión, porque Claro. no, o sea, Sí, la porque decisión que no es tomó, o igual. sea, son dos cosas distintas. Una No. cosa es la maniobra y una cosa es la decisión que tomó él. Claro. Queremos mostrarle cuál es la forma de correr para que no tome esa decisión, nada más. Gaby. Yo creo, coincido y me encanta que hayan tomado esta decisión de que estén ustedes, porque los pilotos tienen otro criterio y ven cosas que nadie ve. El respeto que le tienen a vos, a Gairó y a Sala, no hay ninguna duda. Yo volví este año al TC y de afuera, ¿no es cierto? Y realmente me sorprende cómo están ordenados, lo prolijo que se trabaja. Se los dije a los comisarios deportivos que ellos les hablen por radio, porque se los cuento rápido. El comisario deportivo está conectado con los pilotos, le avisa cuándo dejan de calentar goma, le avisa cuándo pero con una voz, un carácter. Realmente me pareció muy bien. Yo creo que este caso fue raro, fue específico, sería seguir hablando de lo mismo, pero yo creo que el primer perjudicado en este caso y el primero que tiene que entender fue Mazacane, porque a Mazacane el daño que le hicieron fue muy grande porque perdió toda posibilidad de pelear por la carrera. Sí, a Gastón no se lo citó porque en sus declaraciones Gastón no estaba de acuerdo con la decisión de los comisarios deportivos, o sea que en definitiva entendió cuál es la forma de correr. Por eso nosotros, aparte de citarlo a Canapino, en el comunicado decimos que a todos los pilotos que no entendieron la explicación están invitados a venir a la CAF de 14 a 18 el martes que quieran y nosotros igualmente vamos a estar apoyando en la reunión de pilotos. Y es un trabajo que no es de un día para el otro, pero nosotros lo que queremos es que los pilotos se sientan seguros que las decisiones que se toman son iguales para todos, eso es lo más importante. Yo considero que es importantísimo, lo vengo diciendo hace rato en otro lugar, que no lo voy a mencionar ya porque ya lo dije 25 millones de veces,
creo que es muy bueno la docencia que hacen ellos con los comisarios deportivos, más allá que después dentro de la cocina le digan, o que esto mismo que están hablando ahora, de Canapino, Mazacane, Mazacane, Canapino, para el próximo año los comisarios deportivos sepan que se equivocaron. Sí. Entonces, eso es docencia, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que no ocurre del otro lado. Claro, es importante, como le dije yo una vez a Mazacane y a García Remoit, cada uno por separado, que es muy importante que todos estén de acuerdo en todas las categorías, eso hay que correr de una sola forma, eso sin ninguna duda. Y en más al turismo carretera, la gente pregunta, ¿son intocables los 12 de la Copa? ¿Cómo es esto? ¿Es cierto? Porque me parece que no es así a mí. No, aparte hay que usar un criterio, o sea, hay un reglamento y el comisario deportivo tiene que tener un criterio. En este caso, la maniobra es que Gastón venía adelante, distinto si Gastón venía atrás. Es otra cosa. Entonces es otra cosa, o sea que esa parte del reglamento no entraría. Y después lo que, bueno, sé que a Giorgio le gusta eso, el sistema que tiene del GPS, sí. La CTC, donde nosotros, claro, tenemos todos los datos. Exacto. Vemos la diagonal. La maniobra, la diagonal que hace, la que, la, hizo, diagonal. La que hizo la vuelta anterior, es así una curva es. Donde se frena en diagonal, no con esa línea, bueno, pero no se frena y se frena en diagonal. O sea, hay unas cuantas cosas que nosotros con tiempo podemos analizar. Sí. Se cobró, lo bueno. Bueno, es que claro, no vuelva a pasar, analizarlo, claro, no tapar la tierra con la alfombra. Y... Sí. Giorgio, la última vuelta no es igual que todas las anteriores. No, yo quiero agregar algo con respecto a lo que estás hablando ahora, Cocho. Me parece muy bueno el hecho de que no se alineen todas las partes, como suele suceder muchas veces. Alguien se equivoca y para respaldarlo todo el mundo se alinea atrás. Esta decisión de la CAF de no estar de acuerdo me parece muy sana porque le da credibilidad al sistema, le da credibilidad a los pilotos, le da credibilidad a la gente de los equipos. O sea, se nota que se discute el tema seriamente y eso para mí es fundamental. Porque el hecho de que se equivoque un comisario y que salga todo el mundo, aunque se equivoque, a respaldarlo, me parece que es un desastre. Esto que se hizo me parece correctísimo y le da un viso de seriedad muy importante al tema, ¿no? Yo lo que pasa es que nosotros plenamente en eso. Perdón, nosotros venimos trabajando en esto hace rato y, o sea, no le damos difusión. Ya ha pasado en otra maniobra, en una carrera de camionetas con Jacos y Dieguito Ciantini, donde el comisario deportivo habían sancionado a Jacos. Primero nosotros le comunicamos al comisario deportivo que la maniobra la habíamos visto distinto, ya se había juzgado, ya había pasado el tiempo. Y después lo llamamos a Jaco y lo hicimos venir a Diego Santini a la CAF y le mostramos de que los comisarios deportivos se habían equivocado y que esa no era la forma de hacer la maniobra. O sea, esto ya pasó con anterioridad, pero no se dio difusión. Venimos trabajando hace rato de la misma forma.